está, vecina. Pase, pase, por favor. ¿Cómo buena. Está, vecina? Permiso. Sí, siga nomás. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? El honor de la visita. Vecina, es que le quería pedir un favor. Sí, sí, dígame. Que me cuide el bebito. Mire, yo me voy rapidito al centro y regreso. Un ratito nada más. Es que, ¿sabe qué? Yo justamente iba a limpiar la casa ahorita que tenía tiempo. Ay, no sea malita, vecina. Mire, yo me voy rapidísimo y regreso. Una hora nada más. ¿Una hora? Sí. Bueno, está bien, está bien. ¡Ay, qué lindo! Me voy a dar una vuelta y regreso. ¿Y usted dónde es que se va a dar esa vuelta? Uy, es que no le dije, vecina. Mire, tengo una tía que está muy mal en el hospital. Pero eso sí, si viene mi marido, no le diga que me voy al hospital. No, no, no. No quiero que se ponga triste. Yo me imagino, usted es una mujer muy consciente. Vaya, vaya al hospital. Vecina, aquí en el bolsito está todo. Si el bebé llora, usted le da la teta y no se preocupe. Yo regreso rapidito. Listo, ok. Pase bien, vecina. Tan lindo. Tienes sueño. Yo. Venga. Tienes. A ver, vamos a ver la teta. Sí, vamos a ver la teta. No hay nada en la teta. Ay, espérate un ratito. Eso. ¡Ay! Dile que ya se calle ese bebé. Esto no es un llanto, esto es un chillido, hermano. A ver, si se dan cuenta por qué no quiero bebé ni animales aquí en el combo amarillo, basta con ustedes. ¡Ya! Suficiente con el bebé que hace bulla, ya. Por amor a Dios, ya dice que no quiere tener guaguas. Si para mí está embarazado. La patrocita ya dice que no quiere tener guagua. No, es que no quiera tener hijos, pero entonces, lo que pasa es que yo ya estoy mayor para eso. Yo ya guindelo. Me gusta su sinceridad, acá todos pensamos igualito, claro. Ya está viejito y ya no le funciona. Para mí, mi opinión personal, mía propia, mi persona, así personal, es que usted debería tomar esas pastillas azules que venden aquí nomás. ¡Uy! No sea tan directo. Tengo un poco de pudor. ¿Cómo le voy a decir? Hombre, oye, la verdad, aquí, pues. Pero es cierto. Que por eso Estrellita me pide el favor. ¿Qué? ¡Uy! ¿Me pide el favor de qué? Momento. Digo que Estrellita me pide el favor de que le lleve las pastillas. ¡Cállate! ¡Ay! Mira, yo no quiero tener niños en la casa y eso lo sabe muy bien Estrellita. ¡Ajá! ¡Si se nota que le burbujea! ¡Ay! ¡Estrellita! ¡Suave, mi gordo! ¡Sí! Miren, la verdad es que no es que no quiera tener hijos, pero la verdad es que ¡no, sí! Selva, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Pero este niño pasa llorando, pobrecito. ¿No será que está enfermito? O sea, mi hijita, si estuviese enfermo ya nos habría dicho. Bestia animal. No habla, es un bebé. Yo tranquilito. ¿Y ahora? Oye, Selvita, es que sabes que ya se le acabó la leche. ¿Será que tiene hambre? Oye, ¿y por qué no le preparamos una teta con trago? Sí, mira, cuando yo fui niñera, yo cuidaba a un niñito y cuando no había leche, yo le daba una teta de trago. No molestaba hasta el día siguiente, se quedaba ruco. ¿Tú hacías eso? Ajá. ¿Y cuánto tiempo fuiste niñera? 2 días. Mal te lo quitaron. Ya, pobrecito. Uy, vecina Estrellita, perdóneme, se me hizo un poquito tarde. Yo me conozco ese olor. ¡Sí! Un poquito tarde. ¿Y cómo se portó mi angelito? Bueno, la verdad es que ha estado llorando toda la tarde, no sé qué le pasa. Es que ya se acabó la leche. O sea que me lo ha matado de hambre. Pero, no, vecina, yo se lo cuide bien. Deme acá mi bebé. Usted no sirve para ser madre. Espere. Sus cosas, ¿dónde están sus cosas? Tenga. Deme acá. Pero cuando quiera tráigalo, que yo se lo cuido. ¿Ya sé a qué huele? A jabón chiquito. Quiero ser mamá. Por gusto, mijita. Hoy presentamos Estrellita
quiere un bebé. O, recontra O. Buenas noches, combo. Oiga, mire, vea. Esa es. En ese combo para que vea. Sí. Oiga, mire, vea. Es verdad, es verdad. En ese combo para que vea. Bienvenido a mi taxi, así de fácil y sencillo. Le saluda un chofer del combo amarillo. Le pedí un momento. ¿Qué pasa, Marcelito? Llégale al guito. No, che. Oh, y si no tiene la panza llena. Aquí está cachita para la cena. A todos esos muérganos los mando a hacer flete. Ay, gordo, no seas malo y dame billete. Oiga, mi guerrera. ¡Ya empieza! ¡El combo para que vea! ¡El combo! ¡Ya tengo una nueva, tengo una nueva! Yo solamente lo que quiero un pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? A ver, barájame la más suavecita y dime qué es lo que quieres. Ay, no entiende. Te estoy diciendo que yo lo que quiero es algo así chiquito, así bien rechonchito, que tú le puedas dar de comer y que te mire así. ¡Ah, ya sé! Tú lo que quieres es un hunter. Mira, ¿por qué no le dices a tu primo, el Lautaro, el que trabaja en el mercado? Lleva los animales de los árboles. El chivo. Dile que me traiga un hunter. No quiero ningún hamster. No, si tiene un ojito negrito. No quiero ningún hamster. Un cuisito. Un conejito. Un borreguito. Me doy. A lo que yo me refiero es que yo quiero un bebé. ¡Bebé! ¡Quieres un bebé! ¡Claro! ¡Un bebé! Pero... para tenerlo aquí, cambiarle de pañal, esos que se hacen pipí, le das la teta. ¡Eso es lo que yo quiero! Pero ¿por qué no me dijiste eso antes si es tan fácil conseguirlo? Porque pensaba que... ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Tráeme ese bebé que te dejaron botado ahí en el taxi. Tráeme. ¡Bebé! Cógelo. Ojos azules, como Don Tony. ¿Eres chistoso o te haces? ¡Yo no quiero un bebé de plástico! ¡Quiero un bebé de verdad! ¡Y punto! ¡Y punto! Para mí es una indirecta. Señora, dígame, ¿cuántos años tiene? Tengo alrededor de 20. Ya, en serio, ¿cuántos años tiene ya? Ya, sí, era una bromita nada más. Yo estoy alrededor de los 30. ¡No mienta! Esto es muy importante. Dígame, ¿cuántos años tiene? Se lo voy a decir, pero no le va a decir a nadie. ¡42! ¡Cállate! ¡Nadie te preguntó! Yo ya vi tu cédula. Esa fue la que saqué para coger el bono. Bueno. Ahora, otra cosa importante. Necesito saber de su ovulación. Bueno, según lo que me dijo mi mamá, yo nací más o menos al mediodía. Un 15 de septiembre, claro, sí me acuerdo. Y ahí yo fui ovulando hasta que yo ya me hice así grande. A ver, no. Estoy hablando de la evolución. De la ovulación. ¿No es lo mismo? No. No entiendo. De su ciclo. Ah, sí, el ciclo de la lavadora. Yo sí me sé esa, mira. El lavado, enjuagado, centrifugado y secado, todo terminado en ado. Mira, dígale a su hija que no interrumpa, por favor. Mi hija, si esta se remoja en botox. Bueno, entonces, ¿qué mismo vamos a hacer, doctor? Dígame. Mire, es muy importante que quede embarazada hoy mismo. Esta puede ser su última oportunidad. ¿Hoy mismo? Hoy mismo. Le pedí momen. Momen. ¡Aló, gordo! Gordo, escúchame bien. El ginecólogo dijo que hoy era nuestra última oportunidad. Y yo no sé cómo hará, pero el ginecólogo me dijo que tú tienes que responderme hoy día mismo.
mismo en la noche. Así que ya sabes, te saco más tarde la pizarra. ¡Chao! Nosotros te vamos a entrenar. Tráemelo. Tráemelo. Vamos, que no lo puedo cargar. Ya, ve, arranca, arranca. A ver, escuche, patroncito, esto es sencillo. Mira, usted tiene que estar relajado. Usted, esto es más sencillo que hacer un jaguar locro en el quinche. Sí. Bueno, es sencillo, es como comerse un pan con queso. Sí, ya la quité. Mire, jefecito, y mire, el éxito de toda esta nota es que usted no esté estresado, porque si no la falla, pues. Eso, sí. Ah, sí, mi compañero le va a explicar, claro, pues. Fastidio. Niñito, no me interrumpas, por amor de Dios. Cintro, que vamos a comenzar con una charla inductiva, por amor de Dios. Ojo al parche, aquí está lo importante, verá. Selva, tú me dijiste bien clarito que íbamos a comprar cosas para el bebé. A ver, mijita, primero preocúpate en hacer el bebé. Es verdad. Selvita, ¿tú crees que funcionen estas cosas? Para serte sincera, hay algo que me preocupa. ¿Qué cosa? Que tú estás muy veterana para tener un hijo. Además, cuando vayas por la calle, la gente va a decir, mira la abuelita, cómo cuida a su nieto. Y hasta en los récords de Guinness vas a salir. Veterana, tiene un hijo. Cállate, ridícula. Buenas noches, Esmeralda. En esta esquina, con algunos kilitos de más, Don Tony Bola. Y en esta otra, con ansias de tener un bebé, Estrellita Vespertina Lor. Bien. Se acercan, por favor, se acercan. Ya saben ustedes, nada de golpes bajos, nada de mordida de nuca, ya usted sabe. ¿Listos? ¡Ya! ¿Y qué te vas a quedar a hacerme barra? Cierto. ¡Me voy en un momento! ¡Pam, pam, pam! ¿Y este man es nuestro director? ¡Para que vea! Es más sencillo que hacer un jaguar locro en el quinche. Es sencillo como comerse un pan con queso. El éxito de toda esta nota es que no esté estresado, porque si no, la falla. Para serte sincera, mijita, me preocupa porque tú sí estás bien veterana. ¡Lista! ¡Ahora sí! Compañeros, con los consejos que le di yo. Bueno, yo tranquilo, porque con el maestro que tuvo, pues, ¿quién no? Pues. Oh, claro, pues con este maestro y con esta cara que tengo, ¿quién no? A ver, mijitos, lo dudo. Si algo está funcionando ahí, es porque yo le di unos trucos a Estrellita. Recontra, oh, papacito. ¡Ja,
¡Luz Elba! Miga, dime, ¿qué pasó? Cuéntame. ¡Nada! ¡Escucha! ¿Oh? ¡Ay, no puede ser! Uy, amiga, lo siento. ¿Qué pasó, Colorada? ¿Qué pasó? ¿Hay bolos? ¡Claro que hay bolos, pues! ¡Pero aguados! ¡Sana! ¡Sube la espumita! ¡Sube, que sube, que sube la espumita! ¡Sube, que sube, mi rica cervecita! ¡Sube, que sube, mi rica cervecita! ¡Venace! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! ¡Gordo! ¡Mi gordo! ¡Mi gordo! ¡Vamos, mi gordo! ¡Vamos, Tonicito! ¡Ese es! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Un poquito para la meta! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¡Hágale con todo, mi gordo! Así al principio. Oye, ve, chúpate un caramelo que te apeta la boca. Tranquilo, que pesito, que parece cansancio. Yo tengo la solución, por amor a Dios. No me digas que tienes algo de tu abuelita Adelaida. Tú lo has dicho, compañero, ella nunca falla. Por amor a Dios, tengo la bebida energizante que lo va a poner carajo, pero listo para combate. Usted va a ir, entra con dos con Estrellita. ¿Cómo? No va a tener un solo bebé. No, entonces va a tener siquiera unos trillizos. ¿Trillizos? ¿Qué digo trillizos? Cuatrillizos. ¿Cuatrillizos? ¿Qué digo cuatrillizos? Quintillizos. ¿Qué digo quintillizos? Sextillizos. ¿Qué digo sextillizos? ¡Ya! ¡Qué cool! ¡Ya, amiguito! ¡Vaya a ver! Es que la mamá de las soluciones. Le pedí un momento. ¡Momento! Si usted me puede, Antonio. Sí. Aquí estoy yo. ¿Qué? ¿Tú puedes? Tranquilo, de esa belleza, compañero. Aquí está. Por amor de Dios, usted dirá qué tiene este lindo producto. Y ahorita la edad yo le voy a especificar en este momento. Este lindo batido tiene... un poquito de brócoli. Eso. Un poquito de apio. Eso también. Un poquito de... No, eso no tiene, compañero, porque no está. Me olvidé, compañero. Tiene arena volcánica del guagua pichincha, por amor eso a Dios. Sí, raja, y un poco de zumo del sudor de Dondai. Zumo de la pezuña de acá del gorilón. Y lo importante, esta cosita cafecita que ve aquí. ¿Qué? Es el polvito solidificado del huesito del coxis de mi cuy Walter, que en paz descanse. Pero bueno, esa solución se no falla, compañero. La dosis, un rico vasito. ¿Ves esa belleza? Un rico vasito. Eso. Ahí no vas. A eso. La medida. Mira, compañero, que tiene que ser la medida correcta. Ya, esa belleza. Ahí está. Tenga, mi gordo. Vamos ahí. Ahora, mi gordo. Suave. Todo. Un, dos, tres, cuatro. Suave. Suave. Dale, gordo, dale. Dale, gordo, dale. Dale, gordo, dale. Dale, suficiente, 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 suficiente. Esto es por terminó. Tiempo, esto es por tiempo, esto es por tiempo. Vamos al segundo batido. El segundo, belleza, por belleza, favor. Belleza. La medida, Guamán, la medida. Es, ahí está. La medida. Vamos ahí. Ahora, mi gordo. Dale. Momento, momento, momento. ¿Qué creo, pasó? Creo que está indeciso. Tienes que probarte un poquito. A ver, prueba, 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 prueba. Vamos rápido. Toma, toma, toma. Dale, dale, dale. Prueba. Dale, dale. Está indeciso, está indeciso. Tú prueba, tú prueba. Necesitamos sacar de dudas. Necesitamos sacar de dudas. Necesitamos sacar de dudas. ¿Cómo vamos? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, la segunda porción. Vamos, bebida. ¡Oh, no! Es por tiempo, es por tiempo. Vamos, vamos, tenemos, lo va a lograr. Lo va a lograr. Eso es. Vamos, vamos, carajo. Eso es. Atención, atención, atención. Ahorita viene. Esto es instantáneo. ¡Ay! 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 ¡Mierda! ¡Qué buena tu abuelita! ¿Cómo dijiste? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena la receta! ¡Respétala! ¡Esto es mi gorila! ¡Esto es mi gorila! ¡Esto es mi gordo! ¡Esto es mi gordo! ¡Arriba! ¡El baño! ¡El baño! ¡El baño! ¡Ay, corre! Creo que estuvo un poquito pasado el huesito del coxis del cuy Walters. ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! Vio, Efecito, ¿sí vio? ¿Cómo le pegó al ruso? Oye, si le está pegando una res. Eso, pues, la vaca rusa, pues. Precisamente, sí. Ese entrenamiento al cual le vamos a someter a usted, patroncito, insofaitamente, por amor a Dios. Así no falla, compañero. Ya, pues, Milón, no perdamos tiempo. Ya, pues, ahorita, muévase, póngase la uva para acá. ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Chuchita! ¡Esa belleza! ¡Este es el de Tucán, carajo! ¡Pégalo al chancho! ¿Seguro? ¡Que lo pegues al chancho para que el jefecito entienda, puñañito! ¡Ah, bueno, para que entienda! ¡Claro!
¡Ay! ¡Virgen Santa, su madre, qué chico! ¿Qué hiciste, mi musmo, por amor a Dios? ¡Venga, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Es para explicar, es para explicar. ¡Eres bobo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Es para explicar! ¡Digo que pegues la pierna del chancho a la pierna, de bruto! ¡Especifica cuál chancho, pues! ¡Vos agarra eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Usted tranquilo! ¡Solo observe, solo observe! ¡Jefecito, primero se cuadra, ¿no? ¡Derecha, vamos derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Primero, izquierdazo! ¡Vamos! ¡Y después, el derechazo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y si lo ve que está todavía compuesto, le mete a la izquierda, soy. ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué eres animal, bobo? ¿Qué? ¿Qué le pegas al chancho? Ah, bueno. ¡Uy! ¡Virgen Santa, se va a quitar! ¡Me gusta que le pegas a la cara del chancho! ¡A la pierna del chancho, que eres bobo! Es la euforia del sudor, es la euforia del sudor. Ahora sí, pégase, pégase, para. Ahora sí, usted pégale, ¿no? Concentrado, saque ese chi que tiene adentro, ese chi. Vamos, demuestre ese chi que tiene adentro. ¡Eso es, carajo! ¡Vamos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo se siente? ¡Oye! ¡No me dijiste que estaba congelado esa pierna! ¿Para qué son ingenuos? Hay que echarle agüita, pues, compañero. Y por último, relax, don't do it. Sasta de debiluchos, una pierna de chancho los pone así, ¿no? ¿Y qué a ti no? Yo le hago rodajas a esa pierna de chancho. A ver. ¿No me creen? No te creo. Le pedí momen. ¡Momen! Esta belleza. Permiso. Permiso, tenga la bondad. Ahora sí. Vamos a comenzar la de pura pulpa. Esa es belleza. ¿Qué estás haciendo, niño? Esta es belleza. Ve. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Rodajas, boñañito. Le pones un poco de tostado, perejil. El rico shawarma de San Agustín, compañero. ¡Ah! ¡Ándate! ¡Payaso! ¡Yo me voy! ¡No! ¡Mi gordo! ¡Oye, se va a gordo! A ver, Estrellita, mírame y aprende. El pasito clave. Ahora sí, ¿ya? Ven, ven, hazlo. Pero... ¡Muévete, muévete! No sé, no sé. Espérate. A ver. Dale. Estrellita, aprende rápido, a ver. ¡Uy, que eres atrás! ¡Ya! Que no te vi bien. Mírame bien, por eso es que no conquistas a tu marido. Ya, dale. Mira, tienes... Saca pecho. Saca poto. Ya. Y caminas. La selva tiene tumbao. Y así vas a parar el tráfico. Mijita, los vigilantes paran el tráfico y no tienen esa ropa. ¡Ay, qué eres puta, Estrellita, por favor! Buenas, ¿se puede compenetrar? ¿Oh? ¡Estrellita! ¿Qué pasó? Estrellita, vengo hecho un toro. ¿Por los cuernos? Gordo, vienes hecho un toro. Sí, aproveche que ya está hecho una vaca. ¡Loca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sarisa! ¡Marcelo! ¡Mande! Viendo eso me hago ganas. ¡Agarre! ¡Ségale alguito! ¿A qué te salió? Que me ha dado ganas de que me compres ropa interior. ¡Muévete, vamos! ¡Vaya, mantenido! ¡Cállate tú! ¡Manda! Y le va a comprar ropa. ¡Cállate! Bueno. Ese que a mí también me hizo efecto ese yogur que se pegó el Tony. ¡Oye, habla serio! ¡Ven al baño! ¡Ahí es donde queda, donde queda! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Fui yo! Se nos cumple el deseo de ser padres. Sí, ojalá se nos cumpla. ¿Y tú qué quisieras? ¿Que sea niño o niña? Bueno, como todo hombre desea siempre tener un niño, ¿no? Sí, pero también sería lindo que salga niña. Ajá, que esté sana. Oye, ¿y cómo le pondríamos? A ver,
Le pondríamos... Mira, si fuera niña, yo le pusiera María Fernando, María Mercedes. ¿Qué te parece? No, no, eso es muy común. Todo el mundo se llama María. Sí. ¿Y qué te parece Adriana Victoria? Ese me gusta. Muy bien, muchachita. Que viva el amor y que viva la vida.